vamos a ver, orden en la corte. ¡Uy! Victoria Najayo, quiere los tigres. El hombre hizo fiesta después que se pegan aquí. Oye, que se ofrezca, que mortal, que pavo, que alguno aquí. Lo que quiere Chiva, lo que quiere cerveza, lo que quiere Chiva. Entonces yo creo que tú estás respetando, yo creo que tú estás respetando la emisora, yo creo que tú estás respetando, yo creo que tú estás respetando la emisora. Estás respetando el trabajo que está haciendo Antonio Cuño, yo creo que estás respetando Sonido Underground, estás respetando al público. Yo lo único que te digo es que estás respetando las emisoras que están apoyando. No, porque espérate, tú estás ahí ahora, ya tú estás hablando lo que no es, óyeme. No el público no. Yo te estoy diciendo a ti lo que yo pienso. Pero, tú gente... no pusiste dos este tema. Yo te voy a decir una cosa. Hay gente aquí. Hay gente aquí que viene en este micrófono. ¿Tú quieres que te ponga 10? No, para mí hay que ponerme 30. ¿Vale a seguir? Yo me merezco que me pongan 30. ¿Y si no están? ¿Y si no hay que poner todos los cuatro que están? Eso es mentira. Tú pones un trozo de rullido en este micrófono. Dime dos, pero dime dos. Pero atrévete a hablar. ¿Tú eres que estás diciendo? Quiero felicitar a mi hermano Ken, que le dio la visa. Le dio la visa al Ken. Eso noticia vieja. Felicidades al Ken. Hace 5 días que se la dieron. ¿Vale a seguir? Pero antes de salir yo sabía que se le habían dado. Mira. Pero oye, no lo dijiste. Ahí se ve que tú no escuchas el programa. Tú estás desenfocado. Ahora, tú estás faltando. Tú estás desenfocado. Ahí yo. Vámonos para la calle. Vámonos para la calle con la gente. Déjame ver, Dios mío. Harold Díaz y Sandy Reyes. Saludos a ustedes allá en Nueva York. Que votando el golpe que está él. Así. Vámonos para la calle a ver lo que dice la gente. Vamos a ver cómo trataste a la gente. Porque con todo esto que tú has dicho. En Puerto Plata, de Hollywood. Yo creo que poco lo que más bonito te ha hecho. ¡Hola, buena! Andale, pues. Dime. Una pregunta para Nico. Dame a ver tú. Oye, él tiene que estar agradecido. Y oye, que lo que. Sí. ¿Cuándo le va a pagar a Melosa? ¿Lo cuánto que le debe? ¡Ay, Dios mío! Nipo, yo te dije a ti que viniera suave, Nipo. Che, Rodríguez, mi hermano, te veo mañana. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, buena! Saludos. Hola, Anthony. Hola, ¿qué tal? ¿Quién me habla? Cristina. Dale. Anthony, yo quiero decirle a Nipo que él es bueno, es verdad, yo lo reconozco. Sí. Pero yo quiero también que él le dé valor a los otros, que ellos son buenos también. ¿Verdad? Porque bueno, también... ellos son buenos, pero él también hay, es muy especial. Hay algunos buenos, ¿verdad? Pero que, por ejemplo, aquí, para Anthony Quinn, el movimiento, para Anthony Quinn, el movimiento son cuatro gente. Pero dime cuatro. ¿Entiendes? Entonces, para él, como son cuatro gente nada más, pero eso es lo que yo me estoy refiriendo, ¿entiendes? Dime los cuatro que está son. Está bien. Porque tú empezaste a tirar, habla. Olvídate de eso, que esas son la gente tuya que llama. A mí no me importa que llame. ¿La qué? ¿Entiendes? ¿La qué? Saludo al coro de los 70 allá al Gordo en Puerto Plata. Vamos a coger 25. Que me trataron de todo lo que da conmigo. Vamos a coger 25 llamadas. Tú puedes coger 70. Ajá. Tú puedes coger 70. Ajá, buena. Y en la calle. Dímelo. Oye, que lo que anda, Nico. Dime. Oye, Nico, un palomo, güey. ¿Qué pasó? Es un palomo, pero tú no le llegamos. No, trátalo con cariño. Trátalo con cariño, pero por Dios. No. Pero la novia tuya va a la fiesta mía. La novia tuya va a la fiesta mía y se cura conmigo. Ay. Después me manda el teléfono y está. Ay. Qué fuerte, es lo buena. Págamela. Ay, Dios mío. Nipo, yo te dije a ti, Nipo, ven suave. Yo no tengo que venir como tú me digas, yo quiera. Yo te dije, Nipo, ven suave. Olvídate de eso, que yo hago lo que yo quiera. Nipo, ven suave, es lo bueno. Nipo, mi amor, ¿cómo tú estás? ¿Qué es lo que? ¿Quién es? La Melosa. Ay. Tú, ya, no, espérate, habla, espérate. ¿Tú vas a permitir que la Melosa abra o la tumbo? O la saco, porque tú eres, ahí, tú, dime. ¿Tú sabes lo que tú haces? Porque yo no. ¿A ti te gusta todo eso? No, a mí no. ¿Tú sabes lo que a ti te gusta? Ah, ¿tú te asustado ahora? ¿Yo? ¿Tú te asustado? Pero yo vengo aquí a tentar. ¿Tú vas a la Melosa o qué? Yo vengo aquí a tentar y yo no vengo a complacer a nadie. Yo vengo a decir lo que yo tengo que decir. Pero yo te estoy diciendo. Yo no vengo a complacer a gente. No, pero yo estoy diciendo sí o no. Yo no complaco, yo con lo que yo quiera. Me está diciendo que no con la cabeza. Ya. Olvídese de eso. Pero ajá, pero usted me está diciendo que no complaco. Entonces ahí está. Es lo buena. Está congestionado esto, Nipo. Nipo, ¿te conviene que yo siga cogiendo llamado o no? Oye, yo te con 70, yo le dije. Oye, yo te voy a decir una cosa. ¿Cuántas veces yo he venido aquí? Hablando lo que ustedes quieran y de que las llamadas son heavy. Yo vengo a decir lo que yo siento y lo que yo digo. A mí no me importa lo que nadie diga. Desahógate. Ya, te queda más por desahogarte. No, porque es suave, porque tampoco no, así. No. ¿Entiendes? Ponte un par de previews de los disquitos que yo te traigo. Aprovecha. Tranquilo, saludo allá a toda la gente. Yo quiero un evento nuevo que viene por ahí. Ok. Tranquilo. A ver si te apoyan. No, es que tengo mi público, heavy. Pero yo te pregunto, ¿para qué te apoyan? Se cura conmigo. ¿Para qué te apoyan? ¿Cuántas emisoras te apoyan aquí? No, hay un par que me apoyan, hay muchas que me apoyan, tú me entiendes, pero tú sabes del movimiento. Porque yo te voy a decir, por ejemplo. ¿De qué bando tú eres? Yo no te estoy diciendo a ti desde el principio. No, yo no te estoy. Oye, lo que pasa. Hay gente
hay gente que merecen puntuaciones de acuerdo a quienes son, ¿entiendes? Okay. Entonces yo lo que estoy diciendo, yo no estoy diciendo que de aquí del 1 al 10, ajá, yo no estoy diciendo que me están dando un 2 ni un 3, okay, puede ser que me estén dando un 5, okay, ¿entiendes? Pues yo no me merezco un 5, yo no me merezco un 5. ¿Pero cuánto que tú quieres? No, entonces, no, porque lo que yo tenga no tiene relevancia, pero, no tiene relevancia. Bueno, que yo no puedo calificar, ¿entiendes?, tu trabajo. No. Tú me dices, yo necesito un 10. No, un 12, un 20. Bárbaro, va a seguir. Lo tuyo no sale del barrio. 94.9. La fiesta con Nipo, la verdad es que le dio un patatús. Atención, mi hermano Rubio, cuando usted pueda, pase por aquí para, la verdad es que, para llevarlo, porque el hombre yo creo que no se siente bien, le dio un patatús, algo extraño le ha dado. Le tuvimos que dar un poquito de agua de sal. ¿Ya te sientes mejor? Ya, puede respirar, la verdad que te subieron los seres. Si la gente había visto lo que pasa, si la gente puede ver lo que pasa aquí fuera de cámara. Ay, Dios santo, por favor. Quiero mandar un saludo a una... Son gente muy especial. ¿Estás cobrando por los saludos? No, oye, son gente muy especial. Cuando vienen a este espacio, cobran por los saludos. Oye, a ti te gusta. ¿Tú estás cobrando por los saludos? Yo voy a mencionar gente que a ti te gustan. Porque a ti te gusta. Oye, la gente que yo voy a mencionar. Quiero mandarle un saludo a todos aquellos que están trabajando para el ayuntamiento con Roberto Salcedo, limpiando el movimiento. Sigan ahí, que ustedes también. Sigan haciendo temas como le gusta al otro y como lo hace el otro y como lo hace el otro. Esa es la diferencia entre ustedes y yo. O entre todos ustedes, que lo que están haciendo disco, porque para agradarle a que si yo quien y a que si yo quien, sigan limpiando el movimiento, que van bien. El movimiento está donde tiene que estar, está bien el movimiento. ¿A quién es que tú te refieres cuando tú hablas de eso? Un trozo de gente que tú sabes. Yo te voy a mencionar nombre. Ya que tú no te atreves. No me menciones nombre, pero por favor. Oye, te lo pido, por favor, respétame. Es que cuando tú estás hablando de que se quiere movimiento. Tú no me mencionas a mí. Y Manolito te mencionó y te pisó. Y yo lo mencioné a él. ¿Tú no sentías que no estaba pisando la bola? No me pisó. Él no me pisó. Mira, y no estés manipulando información, la gente, pusiste un trozo de gente llamada y que se ¿qué entiendes? Dime a ver. Está manipulando información, yo no vine con ese sentido, ¿oíste? Tú me dijiste a mí, tú manipulaste la información. No tomo una llamada más, tú todo asustado. Óyeme lo que yo te voy a decir. ¡Vamos a llamada! Mira, ahí manipulando información. Este es tu público, este es tu programa, ¿entiendes? Vos pones tu gente y dices que va. Diablo. Es más, vamos a poner el teléfono tuyo para que te llamen al teléfono. Al 809-273-9222. Para que te llamen al teléfono. Al 273-9222. Para que te llamen ahí. 809-273-9222. Vamos a ponerlo ahí. Ya está sonando, mira. Ya está sonando. Ponlo ahí, pique. Ponlo ahí. Ah, déjame sonar. Ponlo ahí. Ya. ¡Nipo, vámonos! ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Ya la parte final. Vámonos, muchachos. No, de verdad yo quiero. Tienen que saber que yo me expreso como yo me expreso y tienen que aceptarme como yo soy. Por eso tú has gustado todo ese grupo de gente del Salón de la Justicia. ¿Cuánta gente te queda en el Salón de la Justicia? Pero gracias. Yo creo que la mata tu vida, Roberto. Gracias, yo estoy tranquilo allá. Porque que, oye, yo he demostrado que con gente y sin gente siempre no importa la vaina. Así que olvídate de eso, hermano, ¿cuánta gente tú has votado del Salón de la Justicia? Empezaste con Manolito, después empezaste con... En Plaza Lama, en Plaza Lama, ¿cuánto han votado entonces? Si yo he votado ahí en Plaza Lama, ¿han votado mil? Sí, pero Plaza Lama... Ay, mi hermano Nando, la gente de Omega, llamando. ¿A cuál de Omega será, Dios mío, que votó del Salón de la Justicia? O sea, que de toda empresa votan llamando. Gente. De ya, toda empresa, ¿cuánto han votado de aquí? Dime. No, aquí a nadie. ¿Eh? Aquí no votan a nadie, mi hermano. No se van. Aquí no votan a nadie. Dale, mi hermano, pero vamos ya. No, de verdad, saludo a toda la gente. Yo quiero que tú, el que tenga la oportunidad, que vaya para el torneo de consuelo sábado. Que Nipo va a estar por allá. En la noche voy a estar en el party de mi hermano Alegría, allá en Herrera. Un saludo a mi hermano Alegría, que va a estar Nipo por allá con todos ustedes. Y de verdad, yo quiero que la vaina siga como sigue yendo. El movimiento está donde está, porque esto no está escrito por nadie. Pero tú estás diciendo que un grupo de basura lo que está haciendo. No. Eso es mentira, yo nunca dije eso. Un grupo de basura, eso no es verdad. Saludo al cabo. Que tú hablas de que el vertedero. Hay gente que cree que está limpiando el movimiento. Eso no es así. Eso es lo que yo estoy diciendo. Aquí no hay nada que limpiar. Cada quien baja el tema de acuerdo a cómo se sienta. Si a usted le gusta ese disco, usted lo bajó y lo oye y lo quema. Cuando tú hablas de limpiar, ¿a qué tú te refieres? Yo no sé, porque yo no hablo de limpiar. Pero ¿con qué tú te refieres? Hay gente que viene aquí a tu micrófono y dice que van a limpiar el movimiento. ¿Cómo cuáles? ¿A ti te gusta que el dembow? Creo que tú eres amante del dembow. Ya está, yo soy un cuero. Yo hago de todo. Hago dembow, mambo, ra, lo que me salga. Nipo, dijiste que era un cuero. De todo. Dijiste que era un cuero. Y por mi cuarto. Vamos ahorita. Cuando yo subo a tarima, a usted le quema tu dedo.